Uruguay, llega el uruguayo, no puede Rocky, marca Herranz, hoy en lugar de Cajáis. Llegó Balboa, anticipo de Rivero, sin falta. Ahora el que corta es Herranz, el central que le gana a Rivas, que después lo persigue, luego lo suelta. Son Tonico adelante, difícil, ¿no?, distinguir. Mazola. Creo que se va a ir Dible. Si él lo amonesta por una falta que no cobró, hay un error allí. Ataca Soldano, buscará el centro. Lateral que le corresponde. Santana para Guzmán. Marcado por Pantaleone, lo eliminó. Guzmán que insiste. Con lo justo llegó Herranz. Muy buen partido de Herranz, ¿eh? Sí. Correcto Bolívar, ¿eh? Alemán. Dible. Cayó y no hay falta contra Dible. Ataque para Olimpo, 43 minutos. Battaglini, afuera, Machín. Machín con el centro, Barrio llegaba, intentaba la chilena. Está en su hábitat, en el área, el centro de Piskulichi. Iba para Bojanic. Abriendo la cancha con Piskulichi. Para adentro con González. El cierre de Herranz, saque de manos. Se va a venir el número 7, Javier Cabrera. Y también el número 28. Y el sábado 5 de mayo a las 20, al Jardín de la República, visita Atlético Tucumán. Herranz, pelota que sigue hacia el área. Ramírez, quería Telechiga, salida de escudero, anticipo de Herranz. Área de Olimpo, en diagonal, la impulsa Mosca, despeje. En San Martín. Eso lo marcábamos hace un ratito, en Gelaber cambió notoriamente, yo creo que tiene que ser una indicación de Coyete. Ganaba Álvaro Fernández. Propone Carabajal, sacando Herranz. Kalinski, busca Enzo, de buen partido, muy participativo. Usted sabe de esto, yo de lo mío es no, de atrevido bien. Nomás, porque me apasiona. Pero fue gráfico, está muy bien. Sacando Herranz. Zavala, el centro con Soldano, se hace desear. Ahora sí para Soldano, gamba, despeje de Herranz. Por horas desprolijo, lo mejor fue un momento de Olimpo en el encuentro, donde lo metió contra Torres y cuerpo técnico y acomodándose sobre la marcha. Paredes con el envío largo, Díaz para aguantarla, la tiene el Rengo Díaz, marcado por Herranz, recuperó muy bien el segundo central que tiene. Tenemos ahí una pequeñísima ventaja. La maneja Bruno Pitón, por el medio la pide Mauro, la mete Bruno, la marca fue de Herranz. Levanta para Rivas. La marca de Herranz. El uruguayo Maxi Brito, 17 Ackerman, con el 18 Gerardo Martínez. Propone, transporta Rivero, coloca el centro para Carrasco, marca otra vez Herranz. Se siente incómodo. Mazola, Peine y Baniel, aquí está Franco Niel, pelea. Aquí aparece Franco Niel en el área. Cayó y bueno, tiene trabajo, es córner. Por adentro siempre Gamba, Zavala ahora, supera a Silva Torrejón, el centro de Zavala, adentro quiere Gamba, también se sumaba Pitón. Para hacer este lateral, Rossi aguardando, Rossi peleando, sacó Herranz. Hacer en la cancha, después si sale no es otra cosa, Lich, Ibáñez, y todo se respeta, ¿no? El que quiere hablar. Maniobra el colombiano levantando para Gamba, anticipo de Herranz. De frente viene Veloc, la marca Rivero. El espeje de Sandona, se prepara Balboa, Herranz primero. Agrego, Pablo además hizo inferiores en Platense y en Unión. Muy bien. Empieza a correr. Pelotazo para Quiroga. Pelotazo al área, marca, viene Herranz el pibe, viene Villarroel. Bertocci, el centro de Bertocci, la peinaron, Quiroga la baja, le quiere pegar, la saca Herranz. Y lo perdió Quiroga. La amonestación para el número 3, Lucas Márquez. Claro, debió haber amonestado sí, a Márquez. Ahora, después del gol. Metió Graziani, pelota larga, se pasaron todos, menos Geminiani, llegó contra la banda izquierda, saca el centro, área chica. Cuando Quiroga quería el empate. A ver si viene el centro, llega, área grande. La baja Graziani, corta. Alderete, envío largo de Alderete. Padible y Ibáñez. Primero, para ganar estaba Herranz. Oreja quiso anticipar y falló, pasó la pelota por abajo y ahora Rinaudo. La manda bien lejos, va más sola que es más alto. Herranz. Buen resultado para Olimpo. Sosa. La pide Cáceres. El zurdo que levanta para Balboa, lo enfrenta y le gana bien Herranz, que midió.